Básicamente, ¿cómo se os traigo? Nuevo video de Free Fire. En el video de hoy vamos a... Estaba tratando de grabar una partidita. La verdad no me salía porque hace mucho no juego. O sea, el fin de semana jugué poquito. Entonces, y hoy estaba tratando de cogerle el ritmo porque en serio estoy como muy manco, muy tronco. Entonces, estaba tratando todo, tratando, joder, puta, no sé hablar. Ya, cabrón, hable bien. Entonces estaba tratando de grabar una buena partida, chicos, con esta AK, la que está la luz de armas. Pero pues no me salía, la verdad me siento que me estoy moviendo un poco lento. Tengo que mejorar eso, no estoy dando ningún tiro a la cabeza, no sé qué me pasa, la verdad, chicos. Me la paso es huyendo, la verdad. Huyendo como ratones. ¡Madre mía, Willy! Bueno, chicos, aquí ya íbamos cayendo. Caía uno con el otro acá a la izquierda, pero la verdad, vea, o sea, vea, tras de que ando manco, ando lento y este juego no me da una desgraciada arma. Entonces vea, el tipo ya tenía por allá arma, no sé ni cómo ni por qué, pero bueno. Yo acá en lo que había luteado solo contra una BSS, el man estaba por ahí, lo escuchaba, veanlo. Por ahí por la derecha creo que está. Y creo que había otro por ahí también, entonces jodidísimo. O sea, de suerte primero vamos en la inmunda. Porque es que, vean, ahí aproveché que se estaban dando y decidí lootear un poquito e irme. Uy, vean, acá había uno, mejor me iba rápido. Porque es que en serio no tenía arma y yo para puño soy súper malo y ya. Chicos, evitar no es cobardía. Les dejo ahí el dicho. Bueno, aquí ya me encontraba en la parte de arriba, chicos. No veía al tipo, la verdad. No se asomaba o no sé si se fue. La verdad es que no me iba a mandar de loco porque, como ven, no tenía arma de cerca. Aquí encuentro MP40, pero iba a ir a echar otro ojito, pero no me iba a mandar ya de loco. Creo que decidí mejor ir a lootear porque era como lo mejor, ¿no? Teníamos chaleco al 1, casco al 1. La verdad no es que íbamos de la mejor manera. Y una BSS que, la verdad, poco a poco la sé usar. Entonces prefería estar buscando una AK-47 para mostrarle la nueva skin, que la verdad está tocha, tocha, tocha. O sea, me gustó bastante esa skin, chicos. Aquí se volvía loco mi teléfono, Greg, no sé por qué. Soy tremendo, soy muy loco. Aquí ya me había looteado, chicos. La verdad estaba en busca de gente, quería matar a alguien por allí que se estaba andando, entonces me iba a ir a dar madrazos. Acá mejoramos al menos para tener chalequito al 2, casco al 3, creo, sí. Que chicos, a mí las partidas y campeadas no me gustan demasiado, ¿sí me entienden? Entonces yo sí prefiero como ir a buscar gente, ir a matar a alguien. Yo quería ir acá silenciosamente, pero por izquierda me disparan. Y yo digo, vale, lo vi allá atrás de la piedra y dije, bueno, allá está el tipo. Pero en ese momento no vi nada raro, ¿sí me entienden? O sea, lo vi detrás de la piedra, pero no, hasta ahí, todo bien. Entonces vean, chicos, acá van a notar lo manco que estoy, ¿oyeron? Lo manco, vean, acá sale uno, lo que hago es huir, huyo como rata. Yo soy un puto que escapa de todos los problemas. Acá lo logramos matar a este tipo bastante bien. No sabía si había gente arriba, entonces no quería arriesgarme mucho. Acá cogimos lo esencial, chalequito y todo eso. Acá venía otro, si no estoy mal, con escopeta. Bien, buena pared. Ahí está el tipo. Pero había uno allá atrás, que el que estaba en la piedra, que nos estaba molestando. Uy, este man como me dispara, no sé. El de allá atrás de la piedra. Entonces aquí me quedé un rato, chicos. Ahí le alcanzaba a dar, no le levantamos mira, así que grave. Y atrás me estaba dando otra vez el mismo fastidioso que me está disparando ahorita. Pero como les digo, no veía nada raro. Estaba mirando a ver si podía matarle allá, pero no lo veía, no sabía muy bien dónde estaba. El mapa me marcaba allá, pensé que estaba en la casita chiquita, chicos, pensé. La verdad es que no tenía idea. Acá me estaba disparando otro tipo. Entonces aquí me duró un ratico, chicos, porque la verdad tenía miedo. Quería volver a ver si veía el tipo de allá atrás, pero no lo veía por ningún lado. O sea, ya, uy, vean, y me disparaba, yo decía, este man, ¿qué? O sea, yo en ningún momento pensé que era hacker o cosas así, no, nada.
Se sabe que yo juego súper legal y me gusta también que me juegue legal. Por lo general, o sea, no me tocan muchos hackers. Bueno, no, sí, últimamente sí me han tocado bastantes. Que pasa es que cuando me tocan no lo he grabado ni nada. Acá el tipo se subió, lo pude haber cogido por la espalda, pero no, preferí bajar. Y dije, va a esperarlo acá, este tipo tendrá que salir de ahí y lo esperamos acá. Eso se le llama estrategia. Entonces sí, chicos, lo quería esperar acá, como les digo, ando un poco malo, no me gusta dar batalla así. Cuando estoy malo, ahí le pude disparar, pero bueno, se movió justico. Entonces dije, venga, lo esperamos acá un ratico. Yo iba todo bien, es que no tenía botiquines para luchar, vean la vida que tenía, chaleco tocadísimo. Él mantenía escopeta, yo no. Entonces no quería liarla. Hasta que de pronto aparece algo anormal. Anormal, chicos, no lo van a creer. Sí, un desgraciado hacker de mierda. Y yo sé, me van a decir, deja de llorar que no era hacker. Te llegó de la espalda despacito, pero chicos, era hacker. Ahorita se van a dar cuenta por qué. Además que siento que no sé, corre como un poco más rápido y está muy lagueado, vean. O sea, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo nosotros como comunidad nos tenemos que aguantar esto? ¿Ah? ¿Hasta cuándo? O sea, Garena saca sus trajes nuevos, sus novedades, va a sacar ahorita incubador y todo lo que se le pone el estilo, pero ¿pa' cuándo los putos hackers? ¿Pa' cuándo? O sea, chicos, yo no soy grosero, pero en serio, cuando jugué esta partida me dio mucha, mucha rabia. Porque yo de 10 partidas que juego, en 8 hay hackers. Se los aseguro, en 8 hay hackers. Y si es que hay uno o más por partida, hay un montón, hay un montón. Y en serio que es imposible jugar así, chicos. O sea, díganme cómo uno juega así. Es que me dan ganas de destruir todo, ¿oyeron? Todo. En serio que no entiendo hasta cuándo nos tenemos que aguantar esto nosotros como comunidad. Vean cómo se le teletransporta ahí. Y manco, tras del hecho es manco porque casi lo mata. O sea, a esta clase de jugadores sí se les puede llamar mancos. Porque es que los dos no saben jugar de otra manera. O sea, ¿qué van a aprender usando eso si todo se los hace el hack? Ah, díganme qué aprende uno ahí. Al menos batallé en la vayan y parce, como les digo, yo aprendí a muertes matándome. O sea, yo aprendí con bajadas de puntos de todos los días y más de 300 puntos en un día bajando, pero así se aprende a jugar, chicos. No usando estas porquerías de acá. O sea, es que me da mucha impotencia que Garena no haga nada al respecto, no haga nada. Porque sigue, lo único que le interesa a Garena es llenarse más los bolsillos, o sea, tras del hecho que ha sacado un poco de skin y toda esa mierda y solo nos estafan porque eso también es un video para salir y entonces lo único que le interesa a Garena es la plata, el billete. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Chico, entonces sí, estoy un poco enojado por eso porque la verdad no sé, es que con los hackers llevamos ya que 4 meses, 5 meses, o sea, ¿hasta cuándo tenemos que aguantarnos? Ojalá en esta actualización que saquen metan un parche, o sea, es que no. Con toda la plata que gana Garena, no es capaz de contratar a unos programadores que le metan una buena seguridad al juego. O sea, me parece ilógico. Vean este pedazo, chicos, vean este pedazo. Hacker mata a hacker. Vean. Es que como les digo, hay más de uno por partida. O sea, en la partida te puedes encontrar dos, cuatro. Pero hay mucho hacker, mucho, mucho hacker. Vean. Ahí un hacker mata a otro hacker. Entonces sí, chicos, toca hacer algo nosotros como comunidad, nosotros somos los que alimentamos ese juego, chicos. Nosotros somos los que les estamos dando ahí a ellos para que se llenen los bolsillos. Pero nosotros como jugadores, como comunidad, nos merecemos algo bueno. O sea, como les digo, pues lo de los hackers yo sé que nunca se va a acabar porque van a seguir sacando maricadas y más maricadas, pero al menos que le pongan una menos seguridad, que no se encuentre uno tanto, que sea súper raro encontrarse un hacker. Porque como les digo, acabar con los hackers es imposible. Pero que sean minoría los hackers, si ¿sí me entienden? No que de 9 partidas uno encuentre en 8.
No, parce, eso es mucho hacker por partida. Y es que en serio parece que Garena no les hiciera nada. O sea, me acuerdo mucho que nos baneó, me incluyo porque también me baneó mi cuenta, por ganar unos diamantes legalmente. Y eso fue en cuestión de horas, de días. Creo que fue al otro día, si no estoy mal. Y para banear un hacker se demora, no sé, un mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses que llevamos con hackers. O sea, no, no le encuentro lógica a esto. Entonces sí, chicos, les dejo de reflexión. Si ustedes usan eso, no lo usen, en serio. Lo que están haciendo es perjudicar el juego. Dos, no están aprendiendo a jugar porque a la hora que les falte hacker van a ser igual de mancos. Chicos, sí, si lo usa, eres un manco porque no se debe usar eso. O sea, es jugar sucio. Y tres, vivamos felices, chicos. Con otros como comunidad podemos exigir y que nos entreguen un buen juego. Sé que es gratis, pero nosotros somos los que le damos para que ellos metan skin, para que coman, ¿sí me entienden? Porque ellos están ganando, ya. Tipo, está ahí metido en la piedra, creo que muere el desgraciado. Pero ahí les dejé el video, chicos. Entonces les dejo eso como reflexión. No olviden suscribirse, dejen su like, chicos, y nada, comenta qué opinas de los hackers. Hasta la próxima. Bye. With